Andrea Salazar, psicóloga, egresada de la Universidad de Antioquia y actualmente trabajo en el Preuniversitario Formarte. La psicología es la ciencia que se encarga de estudiar y de intervenir todos los procesos psíquicos de las personas. Cuando las personas piensan en el psicólogo, por lo general piensan o se imaginan el psicólogo acá, el diván allá y una persona que está ahí contándonos sus problemas y llorando. Eso se imaginan las personas. La psicología tiene muchos campos de acción. Alguna vez una profesora en la universidad me decía que la psicología era tan amplia como seres humanos hay en el mundo. Efectivamente, el psicólogo se necesita en muchas organizaciones, en muchas instancias. Entonces, desde la psicología uno puede trabajar la psicología organizacional, es todo lo que tiene que ver pues con las empresas, el clima laboral. Puede trabajar psicología educativa, psicología clínica, que es ya precisamente en el consultorio, ¿cierto? Psicología de la salud, que es en el ámbito hospitalario. Psicología jurídica, psicología forense, psicología del deporte y en fin, hay muchísimas psicologías del consumidor también. De la psicología a mí me gusta todo, en general me gusta toda la psicología, pero hay unos campos que me atraen más que otros, por ejemplo el campo de la psicología jurídica me atrae mucho, la psicología educativa y también la psicología clínica. Lo que menos me gusta de ser psicóloga es que las personas por lo general están muy prevenidas con nosotros, entonces siempre que estamos en situaciones sociales o así, dices que eres psicólogo, todos empiezan, no me analices, entonces empiezan a cohibirse de las cosas que hablan, de las cosas que hacen, bueno y ahí hasta que van cogiendo confianza, pero al principio todas las personas tienden a estar prevenidas. Lo más difícil de la psicología como carrera, como aprendizaje, será los diagnósticos, ¿cierto? Aprender a diferenciar entre un trastorno y otro, saber qué es bipolar y por qué bipolar y no, digamos, una esquizofrenia, ¿cierto? Entonces, los diagnósticos, hay diagnósticos que se pueden parecer mucho. Es como, académicamente hablando, lo más difícil. Para los estudiantes de Formarte que quieren estudiar psicología, lo primero que deben pensar es si les gusta trabajar con personas y si soportan como realmente trabajar con el sufrimiento ajeno, con el sufrimiento del otro. Piensen también que psicología es una carrera que, como todas las carreras, sí les va a cambiar la vida, pero que de pronto psicología les va a dar esas herramientas para ver la vida de los demás de una manera distinta y la propia también. Entonces, de pronto a veces presentamos algunas dificultades cuando empezamos a conocernos, cuando empezamos a saber de las personas cercanas cosas que de pronto no sabíamos y que no sabemos si realmente queríamos saber. La psicología realmente les va a cambiar la vida. A mí me lo ha cambiado para bien, pero piénsense en una carrera que les permitirá ver las cosas de una manera muy diferente.